dijimos que teníamos invitados especiales para hablar de este hecho tan especial como fue la caída del muro de Berlín. Está con nosotros Tomás Barnaghi. ¿Qué tal, Tomás? Profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de teoría política y de una materia que se llama El mundo soviético y su aplicación en Europa Central. Además, de familia húngara. Tomás, estábamos tratando de, en estos días, naturalmente uno habla de la caída del muro y piensa en dos cosas. En el presente, digamos, en las consecuencias, pero también en cómo fue que cayó. ¿Cómo fue que cayó? Bueno, hablando de los húngaros, justamente pocos meses antes de la caída del muro, Hungría resuelve, los políticos en Hungría resuelven, bueno, terminar con la cortina de hierro y se corta simbólicamente la alambrada que separa Austria de Hungría. Y en ese momento, aprovechando que había muchísimos alemanes orientales vacacionando en Hungría, especialmente en la zona del lago Balatón, es que empiezan a emigrar a Austria los alemanes orientales a través de la frontera abierta de Hungría. Eso es como el antecedente entonces del éxodo que ya se venía y se les escapó de las manos, porque veíamos la imagen de este funcionario diciendo, bueno, a partir de ahora se va a poder, ¿cuándo, cómo? Estaba como perdido el hombre, estaba perdido. Votaron con los pies, como hasta el año 61, hasta que se levantó el muro de Berlín. En el año 61 los alemanes orientales se escapaban por Berlín Occidental, se iban, votaban con los pies. Nuevamente votaron con los pies con la ruptura de la cortina de hierro entre Austria y Hungría porque, bueno, querían otra cosa. Ahora, hubo varios hechos políticos que de alguna manera lo preanunciaban, ¿no? La reforma política del Partido Comunista en la Unión Soviética con Gorbachev, lo que había sucedido mismo en China en ese mismo año, en el año 89, con el reclamo de reformas políticas. Ahora, parecería, y uno ve las imágenes, y parecería ser que todavía había quienes se sorprendieron con lo que sucedió. Fue sorprendente realmente y no hubiera sido posible sin la política de Gorbachev, de la glasnost y la perestroika, e indudablemente con el cambio de la doctrina Brezhnev se pasó a la doctrina Frank Sinatra. Y esto lo explicó el mismo Gorbachev diciendo, no existe más esta doctrina Brezhnev por la cual todos los países socialistas están obligados a ayudar a otro país socialista en caso que el socialismo esté en peligro. Ahora está la doctrina Frank Sinatra. ¿Qué es eso? Preguntaban los periodistas. Bueno, a mi manera, hay una canción de Frank Sinatra, cada uno de ustedes, cada uno de los países de Europa Central y Oriental pueden hacer a su manera la vía al socialismo. Ahora, hablando de Gorbachev, es una figura precisamente tan influyente y tan discutida en este sentido, porque están los que lo llaman traidor y están los que lo llaman paladín de la libertad. Y está Lech Walesa, o Wałęsa, como dicen los polacos, que me decía hace poco en Gdansk, me decía, bueno, si fracasás no te preocupes porque podés ganar el premio Nobel igual. Fíjate, Gorbachev fracasó y sin embargo se ganó el premio Nobel. ¿Cómo leemos la figura de Gorbachev hoy? El tema es que Gorbachev encontró un paquete que cuando lo abrió, digamos, era imposible ya cerrarlo, ¿no? Hay un chiste que sintetiza la historia de la Unión Soviética. Lo cuento muy rápidamente, bueno, se para un tren porque ya no hay más vías adelante. Entonces el maquinista le pregunta a Lenin, bueno, ¿qué hacemos? No hay más vías. Lenin dice, bueno, hagamos un día de trabajo voluntario, un día de subotnik y todos los obreros harán las vías que sean necesarias. Le preguntan a Stalin, Stalin dice, ah, bueno, hay que traer prisioneros del Gulag para que sigan y fusilar a todos los responsables porque no hay más vías. Le preguntan a Nikita Khrushchev y Khrushchev dice, bueno, es muy simple, lo que hay que hacer es sacar las vías que hay atrás y ponerlas adelante para que sigamos viaje. Finalmente le preguntan a Gorbachev y Gorbachev dice, ¿cómo, no hay más vías? No, no hay más vías. Levanta la ventana y sale corriendo gritando, no hay más vías, no hay más vías. Sintetiza muy bien, digamos, lo que pasó en la Unión Soviética, lo que Gorbachev desató, abrió la caja de Pandora y, bueno, no hubo vuelta atrás. Bueno, antes que nos cuentes un poquito de qué se tratan estas ilustraciones que nos trajiste, una referencia, hablabas de Lech Walesa. También lo de Lech Walesa, en su momento, fue uno de los primeros que puso en contradicción al sistema soviético, ¿no? El movimiento obrero contra el gobierno que suponía. Sí, el primer sindicato por fuera. Se supone que es la dictadura del proletariado, se supone que estamos en un país socialista en donde todo está en manos de los obreros y sin embargo hay un sindicato que sale a luchar por las peleas por los obreros. Más allá de lo que posteriormente fue la figura de Lech Walesa con muchísimo apoyo. Pero indudablemente en su momento, en la fines de la década del 70 y principios de la década del 80, indudablemente había un movimiento en donde los obreros buscaban sus propios derechos
como anteriormente se había dado en Alemania Oriental, en Berlín Este, en el año 53, que también hubo un levantamiento de obreros. En Hungría hubo también un levantamiento en el 56, en contra del régimen estalinista soviético, en donde, bueno, hubo todo tipo de actividades desde la izquierda hasta la derecha. En el 56 fue un movimiento realmente de soviets. Uh-huh. Y lo que pasó en el 56... ¿Cómo es esto? Se sintetizó de alguna manera un artista húngaro. A ver, ahí estamos. Porque todo esto en el nombre del socialismo, entre comillas, digo yo, porque no fue, digamos, un socialismo como había sido pensado por los grandes teóricos desde Marx en adelante, sino que fue una sustitución, digamos, una utilización de un nombre, donde, bueno, la Estrella Roja, este levantamiento de las comunas en Hungría, fueron aplastadas por el ejército soviético. Posteriormente, bueno, vimos esa tentativa del socialismo de rostro humano en Checoslovaquia, la Primavera de Praga, que también fue aplastada por utilizando la doctrina Brezhnev y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de... hay quien habla de implosión y están los que prefieren pensar que Occidente hizo las cosas tan bien, o cuando decimos Occidente me refiero a los países centrales de Europa y Estados Unidos, hizo las cosas tan bien que desgastó al sistema que venía, digamos, equilibrando el mundo por aquellos años en términos de poder. ¿Cómo si lo preguntamos ves? A un estadounidense, el comunismo o la Unión Soviética cayó gracias a Reagan. Claro. Si le preguntamos a un polaco, fue gracias al sindicato Solidaridad. Si lo preguntamos en Roma, fue gracias al Papa. Sí, sí. Y si le preguntamos a un mujahidín en Afganistán, fue gracias a ellos. Entonces, claro. Hay quien dice que, bueno, todo implosionó por culpa de Chernobyl. Hay un periodista australiano que dice que, bueno, Chernobyl de alguna manera desnudó absolutamente todas las falencias del sistema. Claro, bueno, lo que habría que ver también es hasta qué punto la cuestión de los medios o las posibilidades de acceder a cierta información también hacía que esa información apareciera en otros lugares. Quiero decir con esto, insisto con lo de Valesa porque es de todos estos protagonistas era el que yo conocí personalmente. Y él contaba cómo ellos llamaban a los medios internacionales cada vez que iban a hacer algún numerito, por llamarlo así. Cuando él iba a subir el muro del astillero, cuando había alguna represión, cuando organizaban eso como para que los periodistas extranjeros lo vieran y lo contaran. Y Valesa era muy hábil en cuanto a los medios, porque se decía que cada vez que él iba a dar una charla en algún lugar, se cortaba alguna luz. Entonces él, como estaba en el sindicato era y era electricista, claro, sacaba un destornillador, se iba y hacía todo esto preparado. O sea, en cuanto a medios de prensa, la sabían muy bien. O sea, había estudiado muy bien cómo hacer todo eso. Entonces, me imagino que todo eso también tuvo que ver, y vos mencionabas lo de China, y mencionabas los pedidos de reforma, y hay que mencionar también lo que fue la represión de esos pedidos de reformas en China, que fue el 4 de junio del 89, el mismo día que en Polonia votaban, entre paréntesis, libremente una parte del Congreso, ¿no? O sea, por primera vez después de décadas. O sea, en realidad la caída hasta que terminó con la implosión de la Unión Soviética fue una serie de cuestiones que ya empezaron a resquebrajarse en el 53, en el 56, en el 68, en el 80, hasta el 89, en donde el mismo Partido Comunista Húngaro, a principios del año 89, va a decir que los sucesos del año 56 no fueron una contrarrevolución, como había dicho el partido, sino un levantamiento popular. Y si hablamos de lo que pasó con posterioridad del 89, Tomás, Estados Unidos, en ese mundo que pasó a ser un mundo unipolar, ¿qué pasó? ¿Le costó haber perdido a su mejor enemigo? Es interesante porque un poquitito antes de la caída del muro de Berlín salió este famoso artículo del estadounidense Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, en donde él de alguna manera predecía el fin de la historia, el fin del conflicto entre las ideologías y el triunfo definitivo de la democracia liberal de libre mercado como la estadounidense. Evidentemente se equivocó. Y evidentemente Estados Unidos necesitaba, como potencia que es, necesita un enemigo, y ahora el enemigo es otro texto de Huntington, que es sobre el choque de las civilizaciones, donde, bueno, se definen a las civilizaciones de acuerdo somos a la muchos religión. Los enemigos ahora. Claro. Bueno, enemigo se busca, diría que más o menos el capítulo actual. Siempre es necesario un otro. Cuando se habla de la nostalgia por lo que fue, yo trataba de pensar algunas cuestiones en el caso de la RDA, en la nostalgia por un país que no existe, digamos, por un lado. Pero por otro lado, ya más en términos filosóficos, quién sabe. Cuando se habla de nostalgia tiene que ver también con la pérdida de ciertas certezas, ¿no? Es decir,
el final de ese sistema es el final de un sistema de certezas. Vos que venís también de la filosofía, digo... Sí, bueno, el tema también que ellos tenían en estos sistemas socialistas opresivos, represivos, bueno, con toda una serie de cuestiones y de falencias, también tenían ciertas cuestiones totalmente aseguradas, o sea, alquileres subsidiados, transportes muy baratos, la cultura absolutamente subsidiada, servicio de salud, servicio de educación, todo eso se terminó. O sea, antes quizás tenían dinero para comprar cosas, pero no había cosas bajo los regímenes autodenominados socialistas. Ahora que hay, que sobran cosas, quizás no tienen el dinero para comprarlo. Entonces hay una nostalgia por una serie de cuestiones como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, que bueno, se perdieron. Ellos pensaron que con la caída del muro y con la implosión de la Unión Soviética, pensaron que bueno, vamos a tener acceso inmediato al consumo y vamos a mantener todo lo que teníamos. Bueno, no fue así. Perdieron todo lo que tenían y no todos tuvieron acceso al consumo. Sí, y un sistema capitalista que no resolvió ese problema, ¿no? Ni para ellos ni para los que estaban del lado occidental tampoco. La cuestión económica también tenía que ver en ese momento, porque aunque tenían asegurado todo eso, había un punto en donde no estaban diversificando, no estaban industrializando. Digo, hubo un freno clarísimo, incluso en el caso de la República, en la RDA, se vio claramente, necesitaban crédito. Digo, eso en algún punto también debe haber acelerado... Bueno, la economía centralmente planificada, si bien desde un punto de vista teórico y racional parece una muy buena idea, en los hechos fracasó. Entonces, estas economías de tipo centralizadas no pudieron cumplir con las expectativas de la gente que vivía en estos países, y fracasó. Decías, Tomás, que todavía las lecturas son muy diferentes, ¿no?, de acuerdo a quien la haga, ¿no? Inclusive las lecturas desde el punto de vista de los intelectuales, me parece, sigue siendo diferente esta... Esto que Ramonet calificaba como la ebriedad intelectual a propósito de lo de Fukuyama y el fin de la historia. Hoy, ¿qué lectura se haría sobre este tema de dos mundos en disputa, un solo mundo que sigue, y cómo sigue esto con este mundo cuando este mundo entra en crisis? ¿Cuántos mundos vienen? Bueno, evidentemente pareciera que hay una multipolaridad en donde hay una potencia imperial que son los Estados Unidos, que son los que por ahora están rigiendo los destinos del mundo y haciendo lo que a ellos les parece que debe hacerse para difundir la democracia de tipo occidental y liberal. Pero bueno, están surgiendo muchos otros actores, de China empezando. Bueno, este siglo que viene es el siglo de China y hay que ver qué es lo que va a suceder ahí. Muy interesante. Te agradecemos mucho, Tomás, que hayas estado con nosotros. Seguramente te vamos a volver a invitar. Te invitamos a que te quedes todavía un ratito más.